las aguas, no es homogénea con el resto de las comunicaciones. Vamos a hablar de datos composicionales, análisis de datos composicionales. Hay una serie de gente en el grupo que formamos y todo esto que trabaja en esto de una o de otra manera, en cosas más teóricas, menos teóricas, etc. Pero en general somos los cinco que estamos aquí apuntados. Eso. No, pero igualmente no funciona. Cuando se habla de datos composicionales, la primera expresión que se nota casi siempre es, bueno, ¿pero qué eso qué es? Porque suena a composición musical o algo así. No, se trata de composiciones químicas, se trata, como dice la definición, son datos que describen las partes de un todo, las describen de manera cuantitativa. Lo más importante de estos datos es que la información que es importante a tener en cuenta, lo que lleva información, son las relaciones, los cocientes entre las distintas partes. Normalmente estos datos son datos vectoriales, tienen unas unidades muy características que estamos muy acostumbrados a verlas. Tantos por ciento, concentraciones químicas, concentraciones molares, relaciones entre distintas partes de algo. Es evidente que esto aparece sistemáticamente en casi todas las ciencias y en casi todas las ingenierías. A veces es incluso difícil encontrar ejemplos que no lo sean. Por ejemplo, en geoquímica, bueno, pues todo lo que sean solutos en agua, suspensión de sedimentos, contaminantes, siempre hay por lo menos dos partes. Eso puede ser en suelos, puede ser en agua, puede ser en el aire. En materiales, la composición química de los materiales, ya sean cementos, hormigones, asfaltos, y hay una infinidad de materiales que son o mezcla o composición de una serie de elementos distintos que se pueden separar y que se deben cuantificar para caracterizar los elementos. En recursos. Bueno, pues la energía, por ejemplo, consumo de gas, consumo de petróleo, consumo, o sea, como fuentes distintas de la energía se distribuyen en unas ciertas partes que son lo que constituyen el dato composicional. Alimentación, distintos tipos de alimentos, minería, distintos tipos de grado de las menas, distintos tipos de mena en el mismo yacimiento, transportes. Clasificamos los viajeros por destinos, por demanda de ciertas líneas, tipo de destinos, tipo de alternativas de transporte, etcétera, etcétera. Todo lo que sea distribuir algo entre partes, eso es un dato composicional. Por supuesto que en economía y en política aparecen todo tipo de datos de ese tipo, la distribución de la cartera, votaciones políticas. Encuestas de opinión, etcétera, etcétera. Todo eso son datos composicionales. Es decir, prácticamente todas las ramas de la ingeniería están plagadas de este tipo de datos. Pero esos datos tienen una característica importante. Hemos dicho que la información que dan esencialmente son los cocientes entre las distintas partes. O sea que su valor absoluto en sí mismo no tiene ningún valor. O puede tenerlo, pero es aparte. La información que dan es esencialmente este de ratios entre las distintas partes. Un principio importante, por tanto, es que deben ser invariantes por escala. Todo el mundo sabe y todo el mundo acepta de una manera clara que es lo mismo que te den una participación en una votación, por ejemplo, en tanto por ciento o en tanto por uno. Es lo mismo. O las concentraciones que te las den en partes por millón o en tanto por ciento. Ha de ser lo mismo. Por tanto, eso no debe influir en los análisis que hagamos. Incluso, la cosa va un poco más lejos. Si una concentración, por ejemplo, de solutos en el agua se da en miligramos por litro, el hecho de que cambiemos a otras unidades como son moles por litro o moles por gramo o partes por millón en masa, no debiera afectar a las conclusiones.
Eso es un principio importante. Un principio un poco más sutil, pero que es también muy importante, es lo que se llama coherencia subcomposicional, en subcomposiciones. Normalmente, cuando se analizan partes de algo, el número de partes tiene algo de arbitrario. El ejemplo muy típico es, yo analizo un agua y hay un señor que analiza el agua con el agua, y hay otro señor que analiza solo el residuo seco, con lo cual ha cambiado una parte de la composición, que era el agua, la ha echado fuera. Bueno, es esencial que garanticemos que cuando echamos fuera ciertas partes de la composición, los resultados que podamos obtener sean los mismos, que sean coherentes unos con otros. Por ejemplo, los cocientes entre partes analizadas no deben ser afectadas por las no analizadas. Parece bastante lógico. O una cosa un poquito más sutil es la cuestión de las distancias. Cuando se hace estadística de estas cosas, se utilizan distancias entre datos distintos. Si esas distancias no cumplen unos ciertos requerimientos, no van a ser coherentes con este tipo de cosas. Uno de los requerimientos es que si se analizan menos partes, lo que se obtenga del análisis con menos partes, las distancias deben ser menores que si analizamos una composición con más partes. Esas cosas, dicho así, dices, bueno, pues no debe tener demasiada influencia. Bueno, pues sí la tiene. Es frecuente ver análisis, frecuente quiero decir en todos sitios, es frecuente ver análisis que violan los principios que acabamos de decir. Y hay uno que es histórico, que es la correlación espuria, que fue detectada por allí a finales del siglo XIX. O sea, no es una cosa nueva, es una cosa que lleva bastantes años funcionando. Y pasa lo siguiente. Esto es un análisis de agua que está publicado en el año 2008, Müller y Weiss. Son un análisis de aguas profundas en la cuenca de Berlín. Bien, se cogen, son 30 datos de distintas aguas y se está estudiando salinidad. Y bueno, pues uno hace la correlación, intenta estudiar la correlación entre el cloro y el sodio. Y obtiene una cosa tan bonita como 0,99 y dices, ah, o sea, esto es sal, es cloruro sódico. Pero eso es con el análisis de todas estas cosas juntas. Si resulta que de seco, la composición y le quito el bicarbonato y vuelvo a buscar la correlación, obtengo menos 0,37. Y eso puede ocurrir o no arbitrariamente entre unas categorías y otras. Bueno, pero esto dice, es que las correlaciones eran una cosa que yo no utilizo. No, es que toda la estadística está basada en este tipo de cosas, o gran parte de la estadística está basada en este tipo de cosas. Y eso destroza cualquier análisis que se haya hecho sobre las concentraciones de cada una de las partes. Luego, esto es un problema grave si se está utilizando sin tener muchísima precaución. Las técnicas de análisis composicional se basan esencialmente en representar las composiciones mediante log cocientes. Es decir, lo que se utilizan son las razones entre las distintas partes, que de alguna manera era lo que decíamos que llevaba información, y para tener en cuenta que la escala es relativa, se toman logaritmos de estos cocientes. Los log cocientes, en general, supondremos que son invariantes por escala. Es decir, que si se multiplica en el numerador por una constante, en el denominador estará la misma constante para cancelar. O sea que estamos buscando log cocientes que sean invariantes por escala. Las herramientas habituales de análisis pues son cosas como estas que tenemos aquí. La varianza del logaritmo de una componente sobre otra. Eso, por ejemplo, ¿qué puede sustituir? Pues podría sustituir mentalmente una correlación. ¿Por qué? Porque si la varianza del logaritmo de un cociente de una cosa por la otra es pequeñito, ¿qué quiere decir? Que la relación entre x1 y x2 es más o menos constante, y por tanto son proporcionales. Hay más instrumentos, por ejemplo, lo que se llama la transformación CLR, log ratio centrada, consiste en coger todo el vector composicional, x1, x2, hasta xn,
y dividir cada una de las componentes por la media geométrica de todo el vector. Se toma logaritmo para hacer caso de la escala relativa y ese vector CDR sirve para hacer un análisis estadístico. Otros medios, utilizar coordenadas, representar las composiciones mediante coordenadas. Las coordenadas suelen ser del tipo balance, que no es más que un logaritmo de un cociente de medias geométricas de grupos de partes. Para comparar un grupo de variables con otro grupo de variables, se hace la razón y se toma el logaritmo. La razón para cancelar las unidades, para hacer los invariantes por escala, el logaritmo para la escala relativa. La idea es, las composiciones que nos dan en tantos por ciento, en ppm o cosas de este tipo, se pueden trasladar a unas coordenadas de tipo logarítmico, de tipo logístico, y que permiten hacer los estudios. Bueno, aquí quizá unos instrumentos de trabajo. Esto que hay ahí es un biplot, se llama biplot porque se representan al mismo tiempo los datos y las variables. Esto es un biplot composicional, o sea, para composiciones. Esto no es más que el análisis de las elecciones del 2010 en el Parlamento de Cataluña. Los rayos que están aquí en rojo representan de alguna manera los distintos partidos políticos y votos nulos, votos abstención y cosas de este tipo. Y esto es un análisis de componentes principales que analiza cuáles son las variables que representan mayor cantidad de variabilidad. Aquí, en este tipo de biplot, lo que importan no son tanto los rayos que se ven, sino cómo se unen los extremos de los rayos. Esos extremos de los rayos, que unen dos variables, son proporcionales a la desviación típica del log cociente de las dos variables. Y, por tanto, tienen una buena interpretación. Los numeritos que se ven por abajo son, en este caso, las comarcas en Cataluña. Bien, esto es un tipo de análisis que se puede hacer, es una herramienta descriptiva bastante potente en general. Por ejemplo, volviendo al ejemplo este del análisis de aguas, esto pretende presentar un tipo de evolución de una composición. O sea, cómo evoluciona la distribución en distintos elementos del agua con respecto a alguna variable. En este caso, la variable que se eligió fue la transformación logit del total disuelto en el agua. Esta es la representación ternaria, bastante típica en geología y demás, tres componentes que suman una constante, se representan como puntos en el ternario, digamos que en esta escala del ternario es muy difícil suponer ver que esos puntos pueden estar más o menos alineados a lo largo de una recta. Si se transforman los datos a coordenadas, es posible encontrar relaciones lineales que modelen más o menos con una cierta calidad la evolución de esa composición, en este caso con el total, el logit del total disuelto. Tiene multitud de utilidades. Esto de aquí es un modelo de vulnerabilidad para un dique. En realidad, no hay más que, o sea, lo que pretende un modelo de vulnerabilidad no es más que dar las probabilidades condicionadas de que suceda algo, en este caso ese algo es que el dique quede en servicio, que sufra unos daños o que tenga un colapso, condicionado a el oleaje incidente. Bueno, esas son probabilidades que están en el simplex, que son composicionales, y lo que se intenta es predecir esas probabilidades en función de un parámetro. En este caso, el parámetro no es más que la ola incidente, la altura de ola incidente. Obviamente esto es un suavizado, pero es un modelo que aparentemente es no lineal. Sin embargo, esto es un modelo lineal en coordenadas de las probabilidades. Aquí se ve cómo la línea verde va disminuyendo, eso es la probabilidad de que quede en servicio. El diseño ha sido para 6 metros, las olas incidentes las tenéis abajo, son 3, 7, 11 metros. Ya se ve que si diseñas para 6, cuando inciden 11, la probabilidad de que quede en servicio es pequeñita. Empiezan a crecer los daños y finalmente, cuando ya la incidencia es muchísimo más grande, la acción es mucho más grande, lo que aumenta definitivamente es el colapso.
Se puede aplicar a otras cosas. Por ejemplo, esto es una previsión de explotación o de previsión de reservas de petróleo con datos históricos. La composición que aquí se está teniendo en cuenta es el total consumido de petróleo acumulado en la historia, son datos mundiales. La otra parte es la de reservas conocidas y, finalmente, las reservas desconocidas. Claro, como son desconocidas, hay que inventárselas. Se han puesto tres hipótesis para las reservas desconocidas y se ha visto cómo cambian las previsiones. La gráfica de allá es la previsión acumulada y la correspondiente tasa de consumo o de explotación. Bueno, en este caso, en las tres hipótesis que teníamos, las previsiones eran que el peak oil, que le llaman el máximo de explotación, vendría a ser 2028, según como lo mires, 2040, 2050. Contra previsiones anteriores hechas en una aplicación típica de recursos. Y bueno, pues nada, decir que los datos composicionales aparecen sistemáticamente en casi todos los campos de la ingeniería civil. Que hay que tener mucha precaución si no se hacen transformaciones logísticas, que toda la estadística, que casi toda la estadística que se haga con las composiciones tal cual están, son muy peligrosas, que arbitrariamente pueden salir conclusiones simplemente no válidas, que hay que tener mucho cuidado con la correlación espúrea, que el análisis de lo estadístico de los datos composicionales actualmente puede hacerse con transformaciones log cociente y, en particular, como log cocientes que son, utilizando coordenadas que son como coordenadas cartesianas, o sea, que traducen nuestros datos composicionales, que están restringidos y cosas de este tipo, los traducen a una escala real, con lo cual todos los métodos estadísticos al uso pueden ser empleados con pocas precauciones. Tienes algunas dificultades de interpretación, pero bueno, es un poco el desafío que tenemos que dar. Y, de alguna manera, eso es lo que nuestro equipo ofrece. Sabemos hacer estas cosas, siempre la siguiente que te ponen es la que no sabes hacer, pero bueno, se intentará. Y, bueno, pues con esto yo he acabado.